Hola chicas, buenos días y chicos, bienvenidos, bienvenida al susurro del papel. Consulto mi agenda, me voy para Sitges, dormiré con Martita en su salón. Cojo mi midor y la mochila y el móvil y le cierro la llave a mi escabrón. La mejor terapia, pues no medicina, no se vende en farmacia. Juntando amistades es muy divertido, puto divertido. Correo bonito, intercambio fortuito, jaúl de comprita, pegatina de China. Traficando y creando, la chica bocanato y un trocadillo. Mira, hoy traigo para enseñaros este paquete que me acaba de llegar a la cartera, que viene desde Lleida. Es un regalito de Rosalía. Pero antes, en el buzón, pues me he encontrado de AliExpress un sobrecito, que como solamente uno, pues lo voy a enseñar, que ya lo enseñé en otro haul, que lo había pedido en plata y ahora lo he pedido en dorado, que me gusta muchísimo y digo, bueno, pues me voy a coger. Traen 20 piezas y estaban de rebaja y el vendedor me ha regalado una pieza más, es decir, que trae 21 y es una sirenita sentada de espalda. Ay, mira, que se me olvidó enseñaros que se me, es que son tan chiquititos que apenas y si, la verdad es que apenas sí que se ven. Mira, pedí porque yo le había visto a Mayochi que compró en mi tienda de arte unos cristales de nieve que a mí me gustaron mucho, a ella no le gustó, pero a mí sí me gustó. Y entonces vi esto en AliExpress, digo, a ver si se parecen al otro, estos son más bonitos, pero mira, ¿ven? Y, pero solamente vienen dos. Pero son muy monos, ¿eh? Son muy bonitos. ¿Veis? Son preciosos, la verdad es que sí. Y son en dorado y tiene tono en celeste y azules. Pero solamente, ya os digo, que vienen dos. Y dicho esto, voy a abrir el paquete de Rosalía. Vamos a ver lo que trae. Bueno, voy a abrirlo. Es que paquete. Mira, voy a abrirlo. Mirad cómo viene el paquete de Rosalía. Que me parece súper chulo. Mirad. Esto es un regalito de Marta, que me encanta. Un molinillo, muchas gracias Marta. Es súper chulo, qué guay. Es un molinillo que me lo ha hecho ella de origami. Que Marta tiene 7 años, 7 años, sí. Y mira, 7 o 6 para 7. ¿Veis? Y me lo ha hecho Marta, muchas gracias, me encanta Marta, es precioso. Yo no soy capaz de hacerlo de verdad de origami. Yo y el origami no nos llevamos muy bien. Muchas gracias. Le voy a poner un palito y lo voy a poner con mis popotes. Y después, mira lo que me ha mandado Rosalía. Que voy a ponerlo aquí. En un ladito que, como siempre, estoy en medio de un trabajillo y lo tengo todo ocupado. Pero bueno, vamos a hacer un lado con lana. ¿Vale? Lo tengo todo aquí puesto. Voy a ponerlo aquí. Así. Y mira, me ha mandado este sello que dice con sal y pimienta. Mira qué chulo. Es bonito. Son figuras así como geométricas para crear fondo. Es chulísimo, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias, Rosalía. Esta es raro, me gusta. Mirad que me ha regalado la loca esta. Me ha regalado este troquel Big, que es de primera comunión, o no, porque este también vale para Navidad. El ángel, la paloma, el templo o la iglesia y la cruz. Mira qué mona, qué gracioso. Y veis, es un big. Mira, aquí ya viene troquelada la paloma. ¿Veis? Me parece muy chulo. Esto también me lo ha regalado ella. Me ha regalado, qué majarona. Mira, este troquel, que también es un big, que es esta flor, que es muy chula. Mira, es para montar la flor. Y es un big. Mira qué bonito. Muchas gracias. Y vienen para hacer, mira,
esta, esta, esta y esta. Y después ya, pues se monta. Qué chula, ¿eh? Es muy bonita esta flor. Y después, que esto fue lo que me dijo que me iba a mandar, me ha mandado, ¿ves? Este Tilly de Sifu, que me dijo, ¿tú lo tienes? Y le dije, no. Y me dijo, pues te lo voy a regalar. Y me encanta, la verdad es que es chulísimo. Mira, viene la tarjeta de embossing, que además corta la fotografía. Es chulísima, ¿eh? ¿Veis? A ver, aquí se va a ver mejor. Y el objetivo. Mirad qué gracioso. Esto lo tenemos que hacer para probarlo. Y es una instant. ¿Veis? Y después lleva estos troqueles, que es pues para hacer en el objetivo un corazón. Esto tenemos que hacerlo para probarlo. Embosa y corta. Pero es chulísimo. Yo creo que esto es para hacer una shaker. Porque mirad qué figuritas más chiquititas. Y esto yo creo que se metería en el centro. Pero no lo sé, ¿eh? Y este igual. Porque es la medida de esta. Y valdría para hacer una shaker. Yo creo que sí. Pero no lo sé porque, vamos, lo estoy abriendo con vosotras, ¿eh? Pero es chulísima. Qué bonita. Bueno, pues ya la troquelaremos. Y veremos cómo funciona. Bueno, no lo voy a meter para no hacer mucho ruido. Pero es chulísima, ¿eh? Qué bonito. El troquel de la cámara me ha flipado. Y este también. Este también es muy bonito. Pero este y este me ha dejado súper loca. Mira, me ha mandado estas pegatinas. Anda, de J.I.E. Mirad qué bonita. Qué chula. Pues no sabía yo que este también hacía pegatinas. Mirad, que es de J.I.E. No sé si se va a ver bien. Qué bonitas son. Son muy chulas. Y vienen con foil dorado. ¿Veis? Qué mona. Ay, qué bonitas son. Son como de moda, una cosa así. Mirad la marca, ¿eh? Es de J.I.E. Pues es chulísima. La verdad que están haciendo unas cosas muy chulas. Mirad, me ha mandado tres guairos de distintas. Bueno, uno de más chiquitito y dos más grandes. Esto no lo voy a toquetear mucho porque a mí me crispa los nervios que se enreden. Yo los tengo para guardarlos, los guardo en por ser dos y dos o en sobre de pompita, ¿vale? Y por separado. Pues esto lo pongo por aquí para ponerlo en bolsa. Lo pongo en pompita para que no se me cachurren tampoco. Uy, si es que se engancha. Y después me ha mandado. ¡Hala, qué guay! Me ha comprado este papel de arroz. O me lo ha regalado, porque yo. De la colección de esta que parece como china. De estampería. ¡Qué bonito! Es muy bonito. Me ha regalado esta colección. Esta es de Garden, ¿cómo se llama? Oriental Garden, que es chulísima. Y me ha regalado de esa colección también. Mira, los dais, que son súper chulos, ¿eh? Mira qué gordo. Y después, que esto era la otra cosa que yo me esperaba, me ha regalado estas pegatinas de lo diré, de Graphics 45, ¿veis? De Navidad, que con esta colección me ha regalado dos stickers. Con esta colección hice yo el año pasado mi diario de Navidad y no le he puesto ni una foto. Así que mira, como ya tengo esto, voy a imprimir las fotos y lo próximo que haga será rellenar no el de las Navidades del año pasado, sino las del 2019. Las del año pasado la tengo todavía que hacer y tengo ya lo hago uno hecho y otro medio hacer. Y lo tengo que terminar. Si solamente imprimir la foto y decorarlo. Y el del 2018 también está hecho, que me lo regaló Morelita y también está sin hacer. Pues mira qué chula. Esta me gusta un puñado. Además ya os digo que es la colección del año pasado, del 2019 de Navidad. Y esta, que son muy bonitas. Yo ya enseñé esta colección porque tengo una. Y me encanta. Lo que sí que no tengo el papel de arroz. El papel de arroz no. Pero esta sí que lo tengo. Y los dais creo que también. Sí. Pero bueno, como ya sabéis que estampería tiene lo que tiene, que es que con las dos caras vienen muy detallado, muy bonito. Es que esto además cuesta porque estampería cierra las colecciones. Ay, no puedo abrirla. Pues ahora.
Uy, esta estantería no se le escapa un papel. Perdona por el ruido. Uy, mira. No sé, yo te digo a ti que... Y lo tengo guardado yo, porque Mercedes Piquera hizo un álbum con esta colección muy bonito y a mí me gustó mucho. Y yo dije, lo voy a hacer, pero como que no he tenido tiempo, ¿ves? Esta es la colección. Yo la enseñé a la otra, pero vamos, es muy bonita. ¿Veis lo que os digo? Esta, por ejemplo, vale, porque es la contratapa, aunque de aquí se pueden aprovechar cosas. Pero mira las hojas, ¿veis? Por aquí y mirad por aquí. ¿Veis? Que vienen. Estampería lo que tiene es que te da pena usar estos papeles. Mira, esta, por un lado, pero la parte de atrás, mira esta parte de atrás, que es la parte de atrás de esta. Yo diría que esta, sí, claro, es esta. Mira, el papel de arroz. ¿Veis? Y entonces, pues que te da mucha pena, en realidad. Esto, mira. Que me huele. Esta y por detrás. Esta así y por detrás así. Que son preciosas. Si quieres que no tapa ninguno, no le puedes. Uno, no le puedes poner cartulina por detrás. Y dos, yo creo que tiene que ser un álbum desestructurado. Para poder aprovechar las dos partes. Porque es ideal. Es que son muy bonitas. Tanto por delante como por detrás. Bueno, enseño un poco, bueno, un poco rápido porque esto ya lo enseñé. Mira, por ejemplo, estos medallones. Mira, por detrás que estampado lleva. Con la libélula ahí arriba. Bueno. ¿Ves? En su línea, vamos. ¿Ve? Y esta es la contraportada. Pues esta es muy bonita. Y papeles de arroz, la verdad es que yo no tenía, lo voy a guardar aquí dentro para que no se me arruguen ni se me estropee. Y los dais sí que los compré también. Que fue cuando yo vi una, yo creo que fue uno de los primeros dais que yo compré, que flipé con los dais y con el grosor que tienen. Me encantan. Son súper bonitos. Ya haremos algún trabajo con ellos. Pues Rosalía, que me ha encantado todo. Que muchísimas gracias. Que vamos. Que yo con esto y con el otro, con el troquel que me dijiste, vamos, súper satisfecha. Mira, qué bonita la flor. Este me gusta, pero es verdad que yo no hago mucho álbumes de comuniones de momento. Ya llegarán y llegarán todas juntas, eso seguro. Y este me ha encantado, porque es súper raro. Me ha encantado. Yo, vamos, sellos de este, seguro, que aciertas, porque yo no tengo casi de fondo apenas. Y este que me ha encantado, Rosalía, me ha gustado, me parece súper chulo. Este lo voy a hacer pero a la voz de ya, porque para los intercambios y de Halloween, uy, de Halloween, de ahora, del día del amor y la amistad, me gusta un montón. Una de las cositas que he estado haciendo, porque tengo un inter, que yo espero que cuando ya se suba este vídeo, ella ya lo habrá recibido, y que le hice esta maletita. Todavía le falta decoración, ¿eh? ¿Veis? Que es shaker, va cosida, ¿veis? Lleva aquí dos snap, aquí va con corazones, aquí también, pero el cuello de esto... ojales, pues son muy cortitos, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no atraviesan, y a mí me gusta ponerle la tiranta esta aquí, y entonces, ¿qué es lo que he hecho? Se lo he tenido que sellar con pegamento térmico, porque no daban la anchura, y como me gustaban, digo, bueno, ¿veis? Y es esta maletita, que todavía ya os digo que falta por terminar. Mira, al filito le he puesto un hilo súper doradito, muy mono, está todo, ¿veis? Y bueno, falta la parte de abajo también. Por dentro va así. Estos son cuatro brad que después no se ven por aquí dentro porque le puse el papel. Está hecho con una, con la caja de un perfume, ¿veis? Y bueno, pues irá rellenado de sorpresa, sorpresa. ¿Veis? Y queda así. Le iba a hacer unos bolsillos a los lados, pero me parece que no. Que lo que voy a hacer es decorárselo. Y ahora pues se lo quiero decorar. Que creo que estaba por aquí. Ah, mira, aquí está. A ver, lo voy a cambiar. ¿Veis? Con motivos de San Valentín. Pero claro, voy a sacarle en con glossy, voy a darle brillito, hacerlo. Y por supuesto, yo pienso que aquí lo que voy a hacer es que le pondré un encajito o algo. ¿Veis? Y me ha quedado tal que así. Y aquí también irá pegado papel, porque este papel no me gusta con este. No queda mal. Esta es la propia caja, así era. Pero bueno, le pongo ya un papel que probablemente pues sea igual que este, para que haya continuidad. Pues nada más,
Espero que os haya gustado todo. A mí me ha encantado. Rosalía, muchísimas gracias. Que no tenías por qué, que lo has hecho porque has querido. Que muchísimas gracias, yo te lo agradezco un montón. Hombre, lo de Marta es que vamos, es súper chulo. Que ya te digo que le voy a poner aquí una pajita, lo voy a poner con lo de los popotes. ¿Vale? También estoy haciendo yo popote, bueno. ¿Ves? Esto es una bola de Navidad que pone es para ti. No sé, no, pone ti. Tis for you. Justo para ti, supongo, ¿no? No, justo no. Esto para ti, supongo, ¿no? Y lleva aquí esto que lo compré en un bazar ya hace, cuando yo empezaba a hacer scrap, y se me despegó el filito y yo lo he pegado, le he metido más purpurina y lo he pegado como he podido con el blog. Y se mueven, ¿eh? ¿Ves? Y por detrás lleva un corazoncito verde y un lacito. Estoy haciendo popotes de esta clase y de los míos también, porque me siguen gustando. Pues nada, espero que os haya gustado. Lo dicho, que muchísimas gracias por pasar a verlo, que si no conocéis a Rosalía, que os paséis por Wallapop, que os dejaré linkado aquí escrito el perfil de Wallapop, no sé si se llama perfil en Wallapop o la página de ella en Wallapop. Que tiene muchas cositas puestas a la venta y que os paséis de vez en cuando porque va renovando. Y nada más, un saludo para todas, besos, cuidaros muchísimo y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Chao. Hola chicas, ya sé que no es Halloween, pero quería enseñaros este trabajazo que me han enviado Mercedes de Susurro del Papel. Es que es una maravilla. Ya sé que no es Halloween, pero es que este es un trabajo digno de verse. Mirad, es una caja de madera, toda trabajada, toda con texturas. Bueno, increíble, increíble. Aquí le ha puesto un taser negro, claro, para la ocasión. Aquí una rosa negra. Bueno, es que es todo. 10 de octubre, aquí como una especie de escudo con un murciélago con la mano. ¿Qué me decís de la mano? Increíble, es que es todo. Todos los detallitos que tiene. Aquí pone como 31, así con pasta de relieve. Súper trabajada, ya os digo. Las telarañas entintadas en marrón. Aquí una ventana como una vidriera. Murciélagos, el Happy Halloween. A ver, el otro lateral. Bueno, es que este lateral también, precioso, la bruja volando. La ventana, una calavera. Es un trabajazo. Sí, señor, un trabajazo. Yo no sé de verdad si me merezco tanto. Enhorabuena, Mercedes, esto es una maravilla. Pero bueno, encima, esto se levanta. Que me vais a disculpar, que con una mano no puedo. Esperad un momento. Como decía, se abre la caja y mirad. O sea, es que esto es una maravilla. Un esqueleto. Es que tiene, por donde mires, tiene cosas. El fantasma. Ahí en un ataúd un esqueleto. Un fantasma con una farola, una bota de bruja, la escoba. La bruja con el caldero. Aquí una vela. Aquí tiene un estante con los botes para las pócimas. El esqueleto este aquí colgando. Bueno, es una maravilla. Pero es que encima tiene aquí luz. A ver. Ya está. No sé si lo apreciáis la luz. Creo que sí, a ver. Pongo en parpadeante para que lo veáis mejor. Se puede poner en parpadeante y en fijo. O sea, una maravilla. Esto lo voy a guardar
como oro un paño, porque es la vela se ilumina, ¿eh? Esto es precioso. Muchísimas gracias, Mercedes. No sé si merezco tanto. Un trabajo espectacular. De verdad, muchas gracias. Espero, chicas, que os guste a todas mucho, porque vale la pena. Creo que se lo mandaré a ella el vídeo para que lo ponga en su canal. Venga, muchos besos y muchísimas gracias, Mercedes, de verdad, porque me quedé impresionada. Es que por todos lados hay algo, ¿eh? O sea, no se ha dejado ni un rincón de la caja sin decorar. Es increíble. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Adiós. Thank you.